Un soldado fue secuestrado cuando estaba de permiso en el sur de Bolívar. Así lo confirma un video en el que aparece Luis Domingo Moreno González, el joven que fue secuestrado al parecer por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En el video el joven manifiesta que está retenido por este grupo armado y que pertenece al Batallón de Selva número 48 de Santa Rosa, sur de Bolívar. Asimismo asegura que se encuentra bien a la espera de su liberación. En este momento me encuentro detenido por la FARC. Y pues sí, en el momento me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después que traté de huir y pues se portaron de la mejor forma, aunque traté de huir no me hicieron daño, ni me han golpeado, ni me han maltratado. Como pueden darse cuenta estoy de la mejor manera en salud. Y sí, yo soy del batallón de selva número 48 de Santa Rosa Sur de Bolívar, comandante del batallón y coronel Beltrán. Tras conocerse la noticia, inmediatamente autoridades iniciaron un dispositivo de búsqueda, mientras el caso continúa bajo investigación.